La pequeña localidad coruñesa de Mera ha vivido hoy una jornada de luto. Ana Quirós se ha ido y la copla gallega llora hoy la muerte de su más ardiente defensora. El auditorio Gabriel García Márquez, donde se ha ubicado la capilla ardiente de la polifacética artista, ha recibido a lo largo del día las numerosas visitas de todos aquellos que han querido brindarle una emotiva despedida. La cantante ha dejado sin duda un hueco difícil de llenar entre todos sus allegados. Una excelente mujer, gran amiga, buena compañera. Otra cosa no te puedo decir. Bueno, era una buena persona. Bueno, aquí era muy querida, aquí, en el pueblo. Ah, sí, sí, claro. O sea, es muy querida por aquí, sí. Claro, como defensora de la copla gallega, sí. Pero vamos, sí, una persona muy conocida, muy querida en Mera. Siempre tuvo, siempre recuerdo a Mera en las actuaciones de la fuera de aquí. Bueno, pues es lamentable, pero así sucedió. Será esa simpatía incondicional y su cariño lo que perdure en la memoria colectiva de todos los lugares en los que ha dejado huella.